Familia de Yolanda Huergo, representantes del Ayuntamiento de Sixión, compañeros de los medios de comunicación, amigos, amigues, todos y todes, bienvenidos, bienveníes, bienllegaos, bienllegaes a este acto de entrega del primer premio Yolanda Huergo de investigación en asturiano. Gracias al Museo Barjola por cedernos estas instalaciones, por tener este escenario en el que podemos encontramos tan a gusto para hacer este acto en acordanza de Yolanda Huergo y también dentro de las actividades de la Asociación Grana, que se formó hace unos años precisamente para tener vivo el recuerdo de Yolanda. Entamamos esta reunión con la actuación de Xiel Pereda, productor, intérprete, músico con mayúsculas, miembro de grupos de la Sonadía, de Jan de Cubel, de Lucas 15 o de las Esferas Invisibles, también solista, gracias a Xiel por el esfuerzo, por venir aquí güey a tocar, y el encargado de entamar el acto y va a ser también el encargado después de poner el ramo. Hay poco más de dos años, a finales de septiembre de 2021, aconsellábamos en el detalle del Museo del Pueblo de Asturias
para hacer un acto, una acordanza de Yolanda Huergo. En aquel acto, que tuve también el honor de conducir, utilizaba precisamente como fil conductor, como finxu de lo que eran las presentaciones de las distintas intervenciones, una idea que me dio la que después se iba a convertir en la presidenta de la Asociación Grana, Iris Díaz Trancho. Utilizamos un verbo y una conjugación. El verbo era hacer y la conjugación era todo lo que quisierais en presente y en futuro. Y eso era lo que era Yolanda Huergo, una persona capaz de hacer muy mucho, en todos los detalles que tuvo de una manera o de otra metía, como bien pudimos comprobar los que tuvimos la suerte de conocerla fondamente. Llevamos cuenta ya diciendo que es fundamental que nuestro idioma sea quien acceder a todos los contextos de uso, que esté presente en todos los detalles de la vida, en los medios de comunicación, en la educación, en la vida pública, social, en la vida política, y también que sea, si no ye ya, que sea mucho más una lengua de cultura y que sea, por ejemplo, presente en las investigaciones científicas, en las investigaciones universitarias. La universidad nuestra, la Universidad de Oviedo, lleva cuanta ya y tardó bastante tiempo, pero al fin consiguióse, permite que se presenten trabajos de investigación, tesis, trabajos de fin de grado, máster en asturiano. También las editoriales entamaron a tener colecciones propias de asuntos relacionados con la investigación, de ensayo, que se asunten a las que ya dirigía, a cuanta ya la Academia de la Lengua Asturiana y otras instituciones. Y en este contexto, la nuestra asociación, la Asociación Grana, entama el premio que lleva el nombre de Yolanda Huergo, conjugando el verbo facer, que esa era la idea que teníamos hace 2 años cuando nace la asociación y que se caltiene ahora, que se espella en este premio. Un premio que tiene el foto de afalar a la producción científica en asturiano y ayudar en la medida de las nuestras posibilidades a que el corpus científico en asturiano vaya paso en paso medrando. Darreo, voy a dar paso a Carla Huergo, familiar de Yolanda, y ye también la que ideó esto que tenemos aquí al lado, lo que va a servir como gallardón de este premio. Carla, por favor. Ya había enseñado los trofeos antes, pero ninguno tan personal como este. Siempre en el corazón de Yolanda, y queriendo representar a ella. Y esto es su tema. Diseñé 2 modelos de trofeo, que finalmente se unificaron en uno. Quise representar a la asociación con la flor y el diente de león, esparciendo su grana. Y en Yolanda, con un trocito de su hogar, las verjas de una de las ventanas de la casa donde se crió, el cotorbán. Ninguna de las 2 ideas podía ser descartada para mí, ya que se complementaban y formaban esa idea que todos teníamos de Yolanda. Ese amor por sus raíces y sus seres queridos, y la lucha por lo que ella tanto defendía, y lo que sigue esparciéndose como la grana gracias a esta asociación. Así que finalmente las junté. En el centro la flor, y una de los laterales las verjas, tan representativas de una antigua casa asturiana. Esas verjas que ni mucho menos pueden frenar la grana que a día de hoy sigue esparciéndose en la corranza de Yolanda. Muchas gracias, Carla Huergo, la autora de este gallardón, que vamos a ocurrir el arreo al ganador, a la ganadora, todavía no se sabe, del premio de investigación Yolanda Huergo. Y para ello, también pido que suba aquí al escenario, bueno, que suba, que dé el paso al secretario de la Asociación Grana, que es Pablo Rodríguez Alonso. Thank you.
Aconsellado el xurau del primer premio Yolanda Huergo para traballos de investigación asturiano en Tamau por la Asociación Grana y formado este por Esther Prieto, José Luis Carmona y Oliverio Martínez y actuando como secretario Pablo Rodríguez, acuerda conceder por unanimidad el premio a la obra Los cuartos propios de la literatura asturiana, una conversación colectiva, presentado bajo el alcuño de Reitán. Abierta la plica, el autor del trabajo y ganador del premio, ya Ignacio Galán y González. El xurau quiso rescamplar del trabajo ganador el camino que abre en el estudio de la literatura en asturiano, fecha por mujeres, el precuro lingüístico y estilístico del trabajo, así como la originalidad del planteamiento de la investigación. En sesión, a 28 de octubre de 2023. Nancy, por favor. Muchas gracias. Autoridades, familiares y collaces de Yolanda Huergo, amigues y amigos. Convídenme hoy a compartir unas palabras con vos para recibir este primer premio Yolanda Huergo de investigación asturiano. De mano quiero darles gracias al xurau por poner en valor este trabajo y por los afalagos que de él fixeron del acta. Felicitar también a Carla, la autora, porque creo que es una pieza preciosa. Faime mucha ilusión recibir este premio por 10 razones. La primera, y era de estrenar. Ser el primero y una responsabilidad, pero también un honor. Sí que así, el mayor honor y recibir un premio con nombre de Yolanda Huergo. Una mujer a la que admiraba por su labor y por su compromiso con tantas causas justas y necesarias. Vivimos momentos alegosos para los valores que defendía Yolanda. Peligren los avances en materia de igualdad, derechos LGTB, normalización lingüística, medio ambiente y movilidad. Abriéronse algunas puertas de instituciones a los intolerantes y todos los demócratas de cualquier tendencia tenemos de trabajar juntos y juntes para que no valten los logros comunes en materia de derechos y libertades. No sé con seguridad qué faltaría Yolanda en estas circunstancias de seguir entre nos, pero apuesto a que iba a seguir trabajando por todas estas causas, dando la cara y esbrechando como fixo hasta la fin de la vida. Y es por ello que quiero hoy recordar, desde la admiración por su labor y de la lección de trabajo y de vida que nos dejó. La segunda causa por la que me fa ilusión recibir hoy este premio tiene que ver con el texto premiado, Los cuartos propios de la literatura asturiana. Un trabajo en el que vais a topar la conversación colectiva que va percorriendo la historia de la literatura asturiana creada por mujeres. Una historia que entama con las mujeres escritores que no sabían escribir, las mujeres que transmitieron las historias, los cuentos, los cantares, porque la tradición oral es bien importante en todas las culturas, pero especialmente en las culturas expresadas en lenguas minorizadas como yela de nuestro. Porque cuando se nos otorgaba de aprender a escribir la asturiano, ahí también las mujeres conservando la acordanza y transmitiendo con la palabra. La literatura asturiana tiene la suerte de tener figuras clave y la mala suerte de que tuvieron siglos, tapecíes y lo que yo peor, en mayor o menor medida, siguen tanto. La nuestra sesionesa, Xoxefa Xovellanos, magar que tiene una calle dedicada a la su figura, en Tabuey lleva el nomato que hacía referencia al son, la Argandona, que no pase un mandato más en sin corregir esta injusticia, que la primera mujer que conocemos escribiendo en asturiano tenga la reconocencia que merece. La primera novela en asturiano escribe en el siglo XIX una mujer, Enriqueta González Rubín, único en todas las literaturas europeas. Tras llegar a imprenta en ese tiempo, sumióse en la oscuridad y hasta 2008 tuvo oculta la su obra para el público. Todavía un par de años negábase el alcalde de su concejo natal, Revesella, a que la Casa Cultura llevara el su nombre. A la fin, como una cesión, tras les protestes, lleva el su nombre la biblioteca que está dentro de la citada instalación. No imagino otro lugar donde no quieran sacar pecho de tener a la primer novelista de la historia de la su lengua, destacada y con letras bien grandes.
La fundación del primer intento de Academia de la Lengua Asturiana, la Real Academia Asturiana de las Artes y las Letras, creada en Gijón en 1919, adelantándose más de 60 años a otras academias, como la RAE, la Academia Francesa, la Gallega, la Catalana o la Vasca, na asturiana había mulleres, y nada non supimos hasta va dos ou tres años deste fecho trascendental. Non hai dúbida ninguna. El doble estigma de ser muller e escribir nunha lingua minorizada queda claro nesta investigación que fai por poner un pouco de luz. Un traballo nel que eu, na verdade, digo bien pouco, e quen falen son les expertes e os expertos na historia da literatura asturiana, pero sobremanera les propios escritores actuales. Recoíse testimonio de máis de medio centenar de mulleres que escriben, bueno, nel siglo XXI, dende a voz madura e ya perdida de Nené Losada ou a de Isabel de Fausta, a les voces de les máis moces como Laura Marcos ou Alba Carballo, pasando pelos testimonios dos autores ya citaes nel canon de Anguaño, como Berta Piñán, Marta Mori, Esther Prieto ou Pilar Sánchez Vicente. Tres horas de entrevistas con ellas, afirmando una historia conjunta, una charla, creo que prestosa, que pone sobre la mesa más interrogantes sobre el pasado, el presente y el futuro de las mujeres que escriben en esta lengua que lucha por seguir impulsándose contra el futuro. En un tiempo en el que muchos hombres y algunas mujeres en tal no son conscientes del camino que queda por andar para la igualdad plena, más que nunca y importante que sintamos qué tienen de decir las mujeres en cada ámbito. A mi idea, esta obra abre caminos para dar un mayor protagonismo a la mujer en la literatura asturiana, para sitiar a figuras casi escaecidas en el lugar que les corresponde y esperar que las ideas que llevamos ahora sean un fruto granible de igualdad. La mocísima feminista australiana Gete Anderson danos una lección clara. El feminismo no se trata de hacer a las mujeres más fuertes. Las mujeres ya son fuertes. Trátese de acomodar la forma en que el mundo percibe esa fuerza. Con esa filosofía me hace esta obra. Hoy quiero dedicar este premio a las mujeres de mi vida. A mi mamá, que está aquí conmigo. A las mis amigas, a mi abuela. Y también, por supuesto, a Yolanda Huervo. A la que quiero pensar que prestaría ayer esta obra. Que lle la mi gran azul del futuro, na que posee el corazón y na que pongo la esperanza. Muchas gracias. Guapes palabras de Ignacio Galán. Tuvimos hasta el final la expectativa porque no sabíamos quién iba a ser el ganador. El año que entra, faremoslo con un sobre esos secretos y con un jurado y un notario o algo de esto. No, ahora en serio. Una de las palabras, una de las expresiones que utilizaba el ganador de este primer premio, Yolanda Huervo, de investigación en asturiano, hacía referencia a la capacidad de Yolanda de hacer muchas cosas. Y permitidme que siga con ese juego de palabras. Con ese verbo y con esa conjugación, vamos a seguir haciendo cosas. Vamos a seguir haciendo cosas en la acordanza de Yolanda a través de la Asociación Grana con este y con otras actividades que van a ser dignas de la su acordanza. Pido hoy, por favor, a la presidenta de la Asociación Grana, a Iris Díaz Trancho, que nos ofrezca también unas palabras y que sea ella la encargada. Le doy paso a la actuación final. Gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Iris, por favor. Son dos buenos mozos y yo soy más pequeñita. Buenas tardes a todos y a todos. Y gracias por acompañarnos, especialmente en este día tan terrible que tenemos de lluvia. Gracias también a las personas que altruistamente participaron en este acto, Shell, Ignacio, Carla, a las autoridades presentes, a la familia Yolanda y al Museo Guarjola por permitirnos enmarcar en nuestro premio en este guapo espacio. Cuando nació Grana, hay más de un año, tuvimos claro que el nombre de Yolanda tenía que seguir presente en la vida pública, social y cultural de Asturias, que teníamos que desarrollar de alguna acción para prestigiarlo y prestigiarlo.
Y pienso que con este premio no solo recordamos en su nombre, sino que ya ella, o lo que ella era, la que prestigia el premio en sí y al trabajo que lo recibe. No es casualidad que pensaremos premiar un trabajo académico, porque Yolanda era un ejemplo claro de esos que llaman del ascensor social. Una persona brillante que con su esfuerzo fue quien a llegar donde quiso, en formación y también lo laboral. Tampoco es casualidad que estos trabajos académicos sean asturianos. De sobra conocida y la implicación de Yolanda para la defensa del idioma y para que este pudiera estar en todos los ámbitos. En casa, pero también en la escuela, como académico. En el Chigre, pero también en los discursos como este, que ya es un acto institucional, digamos, y estamos haciéndolo en asturiano, sin problema. En estires cómiques, pero también en los cuerpos académicos y científicos. Dende grana agarramos también la inspiración de Yolanda para, como recordaba Nacio, hacer una asociación que quiere llamar a la reflexión en tiempo de ruido, a las razones en momentos de sin razón, que quiere traer el juicio donde hay tanto prejuicio que aguantar. Y para eso, y con esto ya acabo, queremos darles gracias a las personas asociadas y animar a las que no lo tan, pues que lo tengan. Insistióme mucho Rubén en ello. Más nada, enhorabuena al premiado con este trabajo además tan simbólico, ¿no? Que sea sobre mujeres en la literatura para este primer premio Yolanda Huergo. Y muchas gracias otra vuelta en nombre de la asociación por acompañarnos esta tarde. Más nada, deixo vos con otra piscina musical de Xepa. Don Andrés, yo mire, un pedacito de...
para los fallos de mayo. Espero que me acompañéis todos. Y marcha no volverá. Llevo